Sí, sorprendido sería la palabra de, de que con, esta, con este tipo de actividades, de jornadas micológicas, pues fuésemos capaces de, de generar lo que se ha generado hoy en día en, en San Martín, en el municipio. Pues desde la creación de esa asociación micológica eh, hasta la realización del centro micológico, con una inversión importante por parte del, del ayuntamiento, un centro mmm, importantísimo a nivel... A nivel comarcal, a nivel nacional, incluso europeo, por las tecnologías que, que se utilizan. Tengo que decir que tenemos una cámara frigorífica donde se pueden ver las setas al natural, con lo cual creo que hay muy pocas en, en, en España y que, pues, en ese sentido hemos sido pioneros. También decir que el centro es accesible para todo el mundo y que, bueno, pues, eh, estamos, como digo, eh, ...encantados de haber tenido esta iniciativa... ...que comenzamos como digo en el año 2003... ...y que vamos ya para la octava edición... ...y que vemos pues que cada día... Eh, ...tanto pues a, a, a nivel local como San Martín... ...como a nivel comarcal que es lo que lo que queremos transmitir, lo que queremos lanzar, que estas jornadas no se queden solo en San Martín, sino pues que la podamos abrir pues a colaboraciones como este año pues con, con el Hotel la Bruja de Tarazona, con Visita Aragón, con la denominación de aceite Sierra del Moncayo, con colaboraciones y que estas jornadas pues tengan, como vemos que a San Martín le funcionan y tienen trascendencia, pues queremos también de alguna manera hacer partícipes a cuanto más gente eh, del entorno, pues, pues mejor nos irá para todos. Por agradecerle. Eh, cuando nos pidió que colaboramos con ellos, eh, nosotros hemos colaborado con Aceite, que es virgen extra, es de la nueva denominación de origen, eh, que compone las comarcas de Tarazona y el Moncayo y el campo de Borja. Sí, la colaboración consiste en unos sorteos de estuches de aceite y también hemos colaborado con Aceite para, para la cocina. Para cocinar los distintos para tapas para el curso de cocina. Ahora ya son aceites certificados, ahora y entonces lo que yo pienso que primero hay que empezar por nuestra casa y dar a conocerlos en nuestro en nuestro propio territorio, ¿no? Y estas jornadas pues también la verdad que está muy bien para ofrecer el aceite a la gente de nuestro territorio a la gente de fuera viene de fuera. es el primer año que colaboramos con las jornadas micológicas. Y que vamos, que esto abre la puerta a posteriores colaboraciones. En este caso, las jornadas micológicas es una actividad principal. dentro de esto, de las mismas jornadas, la micología me refiero, es una actividad principal, pero que luego el resto del año puede pasar a ser una actividad complementaria a otras actividades que se den en Tarazona. Es decir, que podemos complementar un poco las actividades del turismo monumental con el turismo micológico. Entonces esto puede ser un primer paso para, pues eso, para que los turistas visiten tarazona y haya un flujo de gente, pues que de alguna manera, pues visite sus establecimientos comerciales y hoteleros. Y nosotros participamos con la presencia de nuestro cocinero Juan José La Torre y además nosotros, pues, colaboramos, pues eso, en el tema de, de los pinchos que, que se van a degustar dentro de, de las propias jornadas. Bueno, y además de eso, pues pues también eh, hemos colaborado y participamos pues con, con una estancia en el hotel y, y un desayuno para una pareja como un premio dentro de, de las jornadas micológicas. Más que nada también porque el Centro de Micología y la Micología en sí. Eh, aquí en la zona es un referente y ha sido pionero, no solamente en la zona, lógicamente, sino en Aragón, incluso en, en toda España, en cuanto a la propia dinamización que crea de, de un territorio, de un pueblecito tan pequeño como San Martín, que apenas llegará a los 300 habitantes aproximadamente, que lo puedan visitar durante diferentes fines de semana miles de personas. Estás multiplicando su población por, por 10, por 20. Ojalá eso se pudiese hacer en todos los, los pueblos de Aragón, buena señal sería. Pues en la web pueden encontrar todo tipo de información de micología con estos paquetes, la web de Visita Aragón. Luego, lógicamente, como ha comentado José María Serrano, el director del Hotel Las Brujas de Becker, eh, realizamos un sorteo conjunto, gracias eh, que nos ha cedido una, una habitación doble en alojamiento y desayuno, más una cena del menú micológico que ellos elaboran aquí. Pues este sorteo se está realizando con, con una serie de, de juegos, preguntas, fotografías que estamos haciendo en las redes sociales que en la que nosotros eh, estamos presentes, como es en Facebook, que es la más importante, donde contamos con cerca de 7.000 amigos. Ahora mismo, con la apertura recientemente de la Catedral de Tarazona, ese turismo monumental, cultural, se puede complementar con un turismo micológico perfectamente, con un turismo, con enoturismo, con la serie de bodegas que hay cercanas, con el oleoturismo, que a la gente también le interesa el mundo del aceite. Es que nunca se puede saber por dónde. Salta la liebre, pero si empiezas, si trabajas y tienes las cosas claras y si quieres tirar para adelante, desde luego que un año traes a 10, pues esos 10 que no tenías. El año que viene serán 12, serán 15, pero eso entra en una rueda de, de trabajar sin pedir dinero a nadie, que solo nos cuesta nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, y tirar para adelante. Eh, también pues en la, en la difusión a través de las redes sociales y no solo a través de estas mismas sino eh, con los con los algo más de 10.000 contactos que nosotros tenemos en toda España de, de clientes que han utilizado ya nuestros servicios y han realizado reservas pues enviamos un boletín, newsletter para informarles de las, del programa de la serie de actividades que van que se van a desarrollar durante estos tres fines de semana por lo tanto al final ayudas en, en el trabajo y sobre todo en la promoción y la difusión de un evento eh, uno de los fines de semana, el día que el día 1 de noviembre, donde se realiza la degustación en, en el pueblo, normalmente suena acudir cientos de personas. Realizamos un sorteo para dos personas eh, un fin de semana en alojamiento y desayuno en un lugar con encanto de Aragón, también por aprovechar esas sinergias y que y que puedan conocer otros lugares de la región.